buenos días. Bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Nos saluda su amigo Salvador Rotera Ubanel. La semana pasada estuvimos hablando del régimen de plataformas digitales con el maestro Abraham Levy. Y el día de hoy vamos a continuar con el mismo tema. Vamos a seguir hablando del régimen de plataformas. Fue bastante divertido y bastante agradable el programa con el maestro Levy. Y hoy no va a ser la excepción. Nos acompaña el licenciado en contaduría, especialista fiscal y maestro en contribución, en administración de contribuciones, Francisco Yáñez Ledesma. Muchísimas Francisco, gracias. Francisco, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Para mí es un placer, un gran gusto, Salvador. Gracias, gracias. No, gracias a ti por estar aquí, pero además, híjole, seguimos un producto 100% UNAM. Es licenciado en contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y me consta. Sí, sí. Es especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Maestro en Administración de las Contribuciones por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Coordinador de la sección de la revista Consultorio Fiscal de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y algo que no es de la UNAM, pero es socio director de Impuestos de Aletos y Yáñez SC. Y ya no le sigo porque igual que Abraham, se van a llevar toda la facultad y no nos van a dejar nada. Muchísimas gracias. La verdad que también un amor a la universidad. Híjoles, la verdad que es un gusto. Yo siempre he dicho que es un gusto que me dejen participar aquí. Ok. O sea, el que me dejen venir a dar clases, disfrutar, es que se disfruta mucho. Sí. Dar clases, compartir conocimientos, es se disfruta muchísimo. Es muy relajante, es una terapia, el venir a compartir y aprender de los mismos alumnos, de oír sus experiencias y el tener. No, es un muy, muy bonito, la verdad. Y aquí en este programa, pues también venimos a aprender porque. Así es. Yo siempre he dicho que cada vez que platico con alguno de los maestros de la facultad, algo aprendo. Eso. Así es. Siempre estoy aprendiendo. Y el día que yo ya no tenga nada que aprender, ese día estaré en una caja. Es que lo fiscal con su dinamismo y la forma en cómo a cada, vamos en periodos muy breves, nos van cambiando las reglas, como lo que vamos a ver ahorita, lo tecnológico. Así también. Estuve platicando con Abraham y no nos dio tiempo de terminar. Hablábamos de las plataformas digitales y yo las últimas preguntas que le hice a él es, oye Abraham, las retenciones, porque la ley del impuesto a la renta tiene un título cuarto. Es correcto. Que habla de personas físicas. Sí. Dentro de ese título cuarto hay un capítulo segundo. Sí. Que habla de actividades empresariales y profesionales. Correcto. Dentro de ese capítulo segundo hay cuatro secciones. Sí. Ok. La primera sección es el régimen general. Correcto. Y profesional, ahí van unidas. Profesional, van unidos. La segunda sección es el régimen de incorporación fiscal. Eso. Está derogado, pero está vigente. Así es. O sea, quien tomó la opción. Platicamos eso, ya no está, pero sí existe. Sí, sí. O sea, están como en el limbo, ¿no? Ajá. Ahorita platicamos. Luego viene el capítulo, o la sección tercera, que es el régimen de plataformas digitales. Es correcto. Y luego el último que se acaba de agregar este año del régimen simplificado de confianza, mejor conocido como RECIC. Eso. Ok. En el régimen general tengo pagos provisionales y declaración anual. Es correcto. En el régimen que ya no existe, pero que sí existe, que ya no tiene artículos, pero que sí opera, que ya no tiene disposiciones, pero tiene obligaciones. Sí. Es muy interesante y su aplicativo. Tengo dos opciones. Ajá. La de pagos definitivos bimestrales. Correcto. O pagos bimestrales provisionales con declaración anual. Es correcto. En la sección tercera, ¿tengo pagos provisionales? Sí. ¿Vía retención? Sí, eso. Ok. ¿Y la declaración anual? También es que aquí hay dos modalidades también, porque hay la posibilidad de que sean pagos definitivos con ingresos menores a 300,000 pesos, pueden ser definitivos. Y con ingresos mayores o combinándolo con alguna otra actividad, aquí se vuelven pagos provisionales y con ingresos declarados en la anual.
pero ¿el anual en qué régimen? Ah, es que está muy interesante porque en este tiene su propio aplicativo, su propia plataforma que lo va concentrando. Cuando hacemos el anual, sí tiene un apartado en la carátula en donde viene para las plataformas tecnológicas y que esas plataformas tecnológicas por hospedaje, arrendamiento, podamos identificar lo que bien comentaste, la parte de que es por retenciones en los provisionales, pero ya en el anual, incluso en el anual, es donde ya le podemos poner las deducciones. Fíjate que en los meses es algo que no lo teníamos. Veíamos un modelo que era ingreso menos deducción. Pues no le puedes poner las deducciones. A ver, en plataformas sí. No tengo deducciones, pero puedo tener acreditamientos para el IVA. Es que fíjate que con este, y vamos a verlo, por un lado tenemos el impuesto sobre la renta y el IVA. Y la plataforma tiene obligación de hacer retenciones de los dos. En impuesto sobre la renta, de acuerdo a la actividad, y en el IVA también lo va a hacer una retención, los cuales servirían, el IVA seguirá siendo mensual definitivo y para poderse acreditar en el periodo. Pero en renta, pues en sí lo que voy a hacer es de tener una base de un ingreso que viene de estas actividades, se va directamente por la tasa y el monto del impuesto se enfrenta contra lo que me retuvo la plataforma tecnológica. A ver, entonces, a ver si te entendí. Partamos a ese así pobre es. Contribuyente. En eso, muy bien. Sí, sí, no estoy hablando de físicamente. El señor está en el mundo del impuesto sobre la renta y está en el mundo del IVA. Es correcto. Y algunos podrían estar hasta en el mundo del IEPS. Así es también. Si estoy en el mundo del IVA, ajá, yo voy a expedir la factura, sí, yo, chofer de un carro, ajá, voy a expedirle la factura a Nancy Audelo que pidió, ¿sí?, un servicio de Uber. Es correcto. ¿La factura no se le expide la plataforma o la plataforma le manda una factura emitida por Salvador? Así queda. Es expedida a través de Salvador. Ella va a tener una factura con mi nombre y mi RFC. Sí, así es, correcto. Okay. No aparece una empresa que se llame Uber, SADCB, no. No, no, no. Ok. Esa factura que yo le cobré a Nancy Audelo lleva un IVA. Sí, es correcto. Y el que está trasladando el IVA soy yo. Sí, sí, sí. Ok. Ahí creo que voy entendiendo. Yes. Ahora, ¿el dinero no lo recibo yo? No, porque lo cobra la plataforma a través de la misma aplicación tecnológica que ella presta el servicio, pero realmente es con mi coche y mi servicio, o sea, que proporciona. La plataforma le manda la factura a Nancy, ajá, porque tiene todos mis datos para ella hacer la factura. Es correcto. Y le manda la factura con el 16% con los datos que ella pidió. Eso. Con los datos míos, porque yo, sí, yo, Salvador Rotter, así con es, mi coche y con mi persona, le así presté es el servicio de trasladarla así de su es casa a la facultad. Es correcto. La plataforma, en materia de IVA, ¿me va a retener, ajá, IVA? Sí, va a retener el 50% de ese IVA. Ese 50% diríamos que sería el 8%. Porque estamos en la Ciudad de México. Es correcto, sí. Pero ¿y si el servicio se me lo hubiera solicitado Nancy del Hotel César en Tijuana? Ajá, exacto. ¿Qué se me ocurre al Museo Universitario, sí, en Tijuana? Totalmente de acuerdo, cambia porque ahí de por sí el IVA se está causando también en un 50% de un estímulo para los que se registraron. Entonces, al la decreto. La factura a Nancy se la darían con un IVA del 8%. Así es, y con retención. ¿Y a mí me van a retener cuánto? El 4%, que sería el 50 y el 50%. ¿Alguien me dijo alguna vez que el IVA era un impuesto fácil? No, 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 requiere muchísimo análisis. El IVA es un impuesto, sí, que todo el mundo dice, ¡ay, es re fácil! Sí, ¡multiplícalo por el 16! Ajá, eso. No. No es fácil. No es nada fácil. Depende de la zona en donde tenemos zona fronteriza, que es todo el borde que tenemos de los municipios, y también se agregó ya la zona fronteriza en el sur, otro decreto también. Así es. Entonces, a ver, sí, regresemos a nuestra apreciada y congestionada Ciudad de, sí, México. Nancy me pide un servicio, le dan una factura. Sí. Yo, a mí me van a pagar, lo cobra la plataforma, sí, la plataforma me va a pagar a mí mi factura. Es correcto. ¿Me la va a pagar completa? Menos las retenciones que te hubiera hecho, tanto de IVA
como de impuestos sobre la renta. Okay. Si fueron, suponiendo que hubieran sido, para hacer las cuentas sí, rápidas, 116 pesos de traer. No sé, Nancy, si cuesta eso traer un servicio. Probablemente sí, porque hay que cargar la cámara. Ah, bueno, sí. Así es. Y le cobro más por este, por uso sí, de cajuela. Así es, también. También. Como en los aviones, ¿no? Sí, que te cobran también ahora. La se cajuela, tiene derecho. La maleta. Ok, 116 pesos fue el servicio. Eso. Entonces fueron 100 pesos de servicio más 16 pesos de IVA. Así es. La plataforma va a decir, a ver, de 100 pesos, Salvador, te voy a retener, me dijo Abraham, que era el qué, el 2.1%. Sí, así es. Entonces me va a retener, de 1,000 pesos me va a retener 21 pesos. Ajá, correcto. Ok, ya no me da mi 100, no es cierto, no me retiene 2 pesos 10 centavos. Entonces, de mis 100 pesos sí, ya nada más me entrega 100 menos 2.1. Es correcto. De los 16 pesos que yo cobré de IVA, sí, me va a entregar 8. 8 solamente. Entonces ya son 116 menos 8 menos 2. Y ahí vamos. Sí. Pero además me va a decir, te voy a cobrar una comisión. Sí. ¿Me va a dar una factura con IVA por la comisión? Fíjate que ahí te van a dar una constancia donde vengan soportadas las retenciones que te están haciendo. Esta es una obligación de las plataformas porque vas a soportar con ello el monto de las retenciones. Pero la comisión sí, que me cobra. La comisión, ah, bueno, que me eso cobra, es interesante. La plataforma me va a cobrar una comisión. Sí, ok. ¿Esa comisión okay, de la plataforma causa IVA? Pues sí, sería una prestación de servicio y sería que también, pero habrá que ver. ¿Servicio no me lo está prestando en México? Si me está no, tienes toda la razón, porque mira, la plataforma es precisamente un servicio que lo que graba. ¿Dónde está? Exacto, no tiene una ubicación, una zona, un territorio. Graba para el caso los servicios prestados a través de la plataforma y pone varios supuestos como que la IP esté en México, la cuenta bancaria. Ah, qué interesante. Deriva para ser causante Fíjate que eso se vuelve muy interesante. Ajá. Qué bueno que lo tocaste. Eso. Porque yo ahorita me acabo de ganar. Ok. Ojalá, Dios mío. Me acabo de ganar un viaje a España. Ok. Sí. Ojalá fuera cierto, pero así es. Me voy a España. Ándale. Y en España agarro mi celular. Sí. Y pido un servicio de Uber. Eso. El número telefónico es de México. Sí, correcto, correcto. Pero el servicio me van a llevar de la puerta de no sé, en Madrid. No tengo el gusto de conocer Madrid, pero me van a llevar, exacto, no sé, sí. Un punto A, un punto B. Ajá, exacto. ¿Va a haber retención para la persona que preste el servicio porque yo solicité mi servicio con un celular mexicano? Sí, es correcto, porque ese dato de identificación del aparato telefónico, que le llaman una IP, en donde con eso reconocen el número telefónico a qué zona geográfica está teniendo registrado. Así es. Por lo tanto, entonces tendrían que aplicarle una retención al conductor de Uber de España, sí, porque transportó a un mexicano. Pues sí estaría, porque en esa parte es causante. El punto con eso es de que la plataforma tiene que identificar de los números que son nacionales una retención, aunque el servicio lo esté utilizando incluso una extensión de la plataforma ver, en yo España. Quiero ver al chofer en sí, España o al chofer en Nueva cuando York. Cuando le llegue el carro. O al chofer en París y le digan menos un 2.1% de impuesto sí, a la renta mexicano. Y va a decir, ¿y yo cuando fui a México? ¿Por qué? Ah, es que tú transportaste un mexicano, sí, que te llamó con un celular mexicano. Sí, exacto. Eso imagínate, ándale, lo que crearía de controversia en todos los lugares. Entonces, si sí, pido el Uber por mi computadora, ajá, pero me conecto al internet del hotel, sí, mi dirección IP no va a ser mi. No va a ser esa. Mexicana. No, porque la IP es para el aparato telefónico. Exactamente. Por la computadora. Uf, quedará liberado. Pero wow. Sí, es una situación que realmente la parte tecnológica de descifrar lo que es causante y realizado en territorio nacional a través de estas reglas, la cuenta bancaria, la IP. Fíjate, déjame ir enredando las sí, cosas, sí, porque las disposiciones las hicieron, sí, y con todo respeto lo digo. Así es. Y a veces no nos damos cuenta del alcance de lo que redactamos. Eso sí, así es. Si tú fueras la plataforma, sí, y yo fuera un chofer de taxi de Uber en México, sí,
y no te doy mi RFC, te digo, no te quiero dar mi RFC. Sí, exactamente. La retención ya no sería del 2%. No, se va hasta el 20%. Se eleva altísima, 20%. Ok. Y además no me vas a dar una constancia de retención porque no tengo un RFC. Así es, porque no hubo entonces, forma de entonces, si fueron 100 pesos del servicio de Nancy, me vas a dar 80. Ajá. Y esos 20 pesos que tú vas a pagar por mí, yo no me los voy a poder acreditar. Es correcto. Ok. Movamos ahora a esa situación a España. Porque el español no le da el RFC mexicano a la plataforma. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces yo quiero ver que el chofer de España o el chofer de Quebec 20%. O el chofer de Nueva York, como no tiene un RFC mexicano, sí, le digan, oye, del servicio que prestaste te tengo que retener el 20% de ISR mexicano. Porque tú le prestaste el servicio a una persona que pidió el servicio a través de un teléfono cuyo número de teléfono corresponde al país México, y entonces el fisco mexicano dice que si tú pides el servicio con un teléfono mexicano, el servicio se presta en territorio nacional. Sí, sí, se está dando en México, aunque estamos en España. Y además se supone que cobraste el IVA al 16%. Sí, también. Y entonces tendrías que retenerle el 20 más el 16. Ah, así es, porque ahí el IVA es total. Sería una situación, imagínate, un 16 y un 20. Pagaste 10 euros y te retienen de impuestos mexicanos 3.6 euros. Sí, va a ser un capricho, una locura ahí de esa situación, que así está. A ver, autoridad, así está redactada la disposición. Sí, sí, sí. ¿Qué va a ser? O sea, lo que va a pasar es que en determinado momento voy a llegar a París y van a decir, no, ese teléfono es de México, no le des el servicio porque te van a retener. Negándole los servicios, exactamente, porque la aplicación de las plataformas de poder hacer la separación y que hubieran hecho esa programación para poder... Es con el número país, por el 52. Ándale, exactamente. Entonces, cuando detecten un servicio pedido con un teléfono que empieza con 52, es México, reténle, aunque esté en Tokio. Sí, 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 esté en el lugar que esté, pero el problema es que incluso se dividen las plataformas por regiones. La región que está operando en Asia, en América Latina, en Estados Unidos. Entonces, a todas las regiones para que todas, cuando exista de un teléfono mexicano, aplicara todas esas retenciones. Y lo mismo habrá otras naciones que también impongan su legislación y un corredero de comunicación, pero eso, la verdad, tecnológico, lógicamente se volvería un tema muy complicado, no es tan sencillo. ¡Qué locura! Sí. ¡Qué locura! Entonces, si yo hoy me queda muy claro que si yo quiero poner algo a través de la plataforma no me va a dejar operar si no le doy mi RFC. Es correcto. Eso me queda muy claro. Pero si yo venía ya operando antes con la plataforma y no le había dado mi constancia de RFC y me niego a dársela, me va a retener el 20%, el IVA completo, y yo voy a salir perdiendo. Sí, ándale. Sí, no, en esa situación es mucho más, onerosa, cara y todo. Y que como bien dices, ya las plataformas, desde el momento de ver con las personas con las que están trabajando, ya están identificando el RFC para que la retención sea conforme a una ley, un porcentaje mucho menor. Además, son diferentes a los porcentajes cuando nacieron en el 2020 y después hubo una disminución para poder homologar y tener una sola tasa de retención. Antes era más complicado porque había que ver entre cuatro rangos. No, y además esa tabla del año 2020, los rangos no te decían si por mes, si por operación o por día. Entonces, si rebasabas el monto en un día, si rebasabas el primer en una semana, entonces te decían, no te pago por mes, te pago por semana, y entonces la retención, había muchas artimañas y formas. Sí, para poder eludirla. De brincarse sin violar la ley, porque la ley no estaba bien redactada. Eso. Como todo, a ver, las leyes están hechas por seres humanos. Sí. Los seres humanos cometemos errores, las cosas son perfectibles. Así es. Entonces se tiene que ir perfeccionando. Sí. O sea, no quiero decir con esto que la autoridad no sirva. Sí, sí, exactamente. O sea, vamos a prueba y error. A ver, ya funcionó, pero ahora, ay, mira, se nos escapó esto. Eso. Sale la miscelánea, sale la facilidad, sale el criterio normativo, el no vinculativo.
Eso. Sí, sí, es correcto. Y ahí vamos enderezando y por eso hay reformas. Es correcto ese dinamismo que tiene la aplicación de las diferentes leyes. Yo te pregunto, a ver, Paco, fíjate que yo estaba trabajando con Uber y estaba yo en el RIF. Ah, muy bien, sí. ¿Ok? Pero, pues en el año 2020 nacen las plataformas. Así es. ¿Puedo seguir en el RIF? No, desde el momento en que se abren las plataformas, se abren para llevarse únicamente lo que se traía a través de las plataformas. Fue una manera de poder poner una barrera. Tengo un negocio de venta de antojitos chapanecos, comida chapaneca. Ok. Y unas cosas las vendo por plataforma y otros, pues no, las vendo ahí en mi negocio. Y mi negocio venía en RIF. ¿Me tengo que salir del RIF para tributar todo en plataforma? Porque pues tú llegas a mi negocio, te sientas, te sirvo ahí una sopa de chipilín con bolita. Así es. O te pongo ahí un salpicón tuxtleco. Sí, muy rico. Un picte de elote. ¡Híjole, es delicioso! Fíjate que aquí, como ya viene con el régimen de incorporación fiscal, es una actividad empresarial dentro de su modelo. Realmente la plataforma que incorpora para la venta de sus productos es parte de este mismo. Esta actividad, vamos, no se sale para poder tributar en aquel, sino se queda entonces, como régimen. Yo me quedo en de incorporación, RIF, ándale. Pero también estoy en régimen de plataformas. Pues sí, ándale, exactamente. Ahí puedes tener. Lo que yo vendo en mi negocio lo pago con pago definitivo. Así es. En RIF. Exacto. Que todavía sigue el RIF vivo, aunque ya lo dijimos que está muerto, pero es un zombie. Así es, porque es con un. Ya se murió, pero se sigue moviendo. Pero sigue vivo, ándale. Es el régimen del zombie. ¿Ok? Pero lo del RIF. Sí. Pero lo de plataformas que me retienen, ¿cómo lo voy a declarar al final del año? Sí, fíjate que mientras el ingreso sea menor a 300 mil, queda definitivo. ¿Pero qué pasa si mis ingresos por plataforma rebasan los 300 mil? Y mis ingresos de actividad, déjame poner. Año 2021. Así mis es. Ingresos por plataforma, por venta de comida chapaneca, fueron medio millón. Ok, André, ya rebasado. No es la opción. Y por RIF, fue un millón. Eso, muy bien. Entonces, no rebaso los de dos. De los 2 millones en la suma de los dos. De los correcto. Dos. Correcto. Entonces, el millón está en RIF. ¿Y medio millón de pesos dónde lo declaro? Sí. Y se tiene que presentar a través de la declaración, pero donde solamente bajo el espacio de lo que corresponde a plataformas tecnológicas. Únicamente porque lo del RIF es un pago definitivo y que solamente, como comentábamos, quien toma la opción de presentar por el coeficiente de utilidad puede presentar anual, pero si no, no hay declaración en el RIF. Pero a ver, solamente, el RIF paga el impuesto sobre la renta con una disminución, aplicando una tarifa con una disminución de tasa. Eso es correcto. ¿Y estos de la plataforma no los voy a poder meter a RIF o los tengo que meter a régimen general? Es que fíjate que ahí estaría interesante porque ahí parecería como haberlos llevado a una figura de una actividad empresarial con ingresos, menos deducciones incluso, y tener con ello una figura donde en sí ya la deducción pues es un derecho que viene contemplado en ley, pero no se puede meter en los meses. Lo puedo meter en RIF. Y se puede meter también en RIF, tener el ingreso menos deducción. En RIF yo puedo agarrar y decir mis ingresos menos mis deducciones. Eso. Aplico la tarifa, aplico la reducción y pago. Y así es, correcto. En el régimen de plataformas, a mis ingresos me retienen un impuesto y ese es mi pago provisional. Y ese es el pago provisional. Es provisional, se oye raro. No es definitivo. No, porque va a venir un anual. Y entonces, como estos de acá son definitivos, ya no los revuelvo estos con estos. Así es. Entonces, estos se van al régimen general. Y se irían ahí al régimen general a presentarse. Y es una tarifa, es correcto. En una tarifa que por medio millón de pesos de ingresos, me podría yo ir, ¿qué te gusta? Un 20% de tasa. Puede ser, porque con una es progresiva. Así
Exacto, con una retención del 2.1. Ajá. No, no. Pues sí. A lo mejor me salió muy caro meterme a vender a través de plataforma. Sí, exactamente. Porque fueron retenciones y un pago con un estándar del 2. Pero cuando llegó al final del año y se aplicó la tarifa en el régimen general, pues ya el impuesto puede ser muy alto. Muchos de los casos que les pasó a mucha gente en el año 20 y en el año 21 por la famosa pandemia. Sí, porque la venta de a distancia. Porque si yo no vendía a través de plataformas, yo no podía tener en mi negocio de comida chapaneca que tiene 3 mesas adentro del local y a lo mejor estoy invadiendo y tengo 2 en la banqueta. Así es. Pues nadie podía venir a comprar y comer conmigo. Sí, es correcto. Entonces, o vendía yo por plataforma o no vendía. Sí, sí, sí. Y ahora resulta que soy RIF, no pude vender nada en RIF. Mis pagos definitivos de RIF se quedaron en ceros. Así es. Y todo lo vendí por plataforma y me fui al régimen general. Ándale. Pero yo había entendido, a ver. Yo originalmente entendí, y lo recuerdo mucho porque estuve en una conferencia con la maestra Susana. Y la maestra Susana me hizo una corrección en la conferencia porque no lo había yo visto en la conferencia aquí en la facultad, en el auditorio. Muy bien. Principios del año 2020. Okay. Que yo recuerdo que decía que el RIF no podía convivir con el régimen general. Ajá. Entonces, si tú ibas a trabajar a través de plataformas, te tenías que mover al régimen general. Sí, eso. Pero la maestra Susana me dijo, sí, maestro, pero en la miscelánea salió que sí se puede. Es que exactamente. Realmente la miscelánea, como bien dijiste, ha servido para poder hacer esos parches, uniones y como en este caso, poderlo llevar para convivir dentro de estas actividades. Entonces puede convivir el RIF con una plataforma con tecnológica. Una plataforma que aterriza en un régimen general. Ajá. Sí. Oh, man. Se oye, así es por un lado lo que tenía para no salir del RIF y entonces mantener los dos, pero pagando con un impuesto en el régimen general de la plataforma. Así entendía yo al RIF y al régimen general. Así es. O estás en RIF o estás en régimen general, pero no puedes estar en los dos. Ajá, ándale. Y luego nacen las plataformas. Sí, así es. Esas plataformas que al final, pues bueno, le dieron acceso, permitieron, pero bueno, con un tratamiento como ahorita. Que yo puedo ser chiquito, pero también era pero también la parte de la plataforma al final del año. Sí, ándale. Sí, es cierto, se oye extraño. Wow. Oye, bueno, déjame que hagamos una pausa y continuamos, muy bien, ¿no? Porque muy bien. Esto se pone cada vez más interesante. Sí, claro. Bien, regresando de esta pausa, ya platicábamos de si soy niño, si soy adulto. Pero pues no puedo ser niño y adulto al mismo tiempo. Puedo ser un adulto que se comporta como niño. Como niño, ahí o puedo ser un niño muy maduro. Muy adulto, muy maduro para su edad. Pero ahí tenemos una combinación rara, porque me deja ser RIF y me deja ser régimen general. Mi pregunta va, ¿en qué pasa cuando nace el RESICO? Cuando nace el RESICO me dicen, si eres RIF, puedes continuar siendo RIF. Te derogo las reglas. Así es. Pero te voy a respetar que sigas siendo RIF hasta que se acabe tu periodo de... Así es, de los 10 años. Si yo me di de alta en el RIF en el año 2000, en enero del 21. Ok, muy bien. ¿Cuánto tiempo voy a estar en el RIF? ¿Podemos tener los 10 años? 21, 22, hasta el 30. Sí, es correcto. Pero en el 22 desaparecieron las disposiciones fiscales. Sí. Entonces tengo que guardar la ley del 21 por los próximos 10 años para saber cuáles son mis obligaciones. Sí, es correcto. Esa ley será la base porque se va a ir perdiendo. Ya nadie va a hablar de un régimen de incorporación, salvo lo último que quedó hasta el 2021. Fue el último año que se aplicó. Y que van a estar vigentes a lo mejor si fui de los que se subió en febrero. Y fíjate, si me subí en junio del 21. Todavía. Puedo hasta mayo del, 20, del 31. Así es, así es. 10 años. Ok. Con una ley que ya no existe. Así es, estarán. Por eso decías el contribuyente zombie. Es el contribuyente zombie. Está muerto, pero camina, pero camina, tributa, presta servicios, vende. Está bien. Sí.
¿qué pasa si en el RIF, y además tenía yo plataformas, y decido abandonar el RIF porque pues resulta que yo me subí al RIF en el 2014? Ok. 2014 para la fecha, pues ya habían pasado 7 años. Uh-huh, así es. Ya mi descuento era nada más del 30%, sí, pero sobre tarifa. Se oye muy atractivo ahí en RIF. Me sacan un régimen que me dice que cuando mucho voy a pagar el 2.5 de los ingresos. Atractivo en ese punto. Uh-huh. Estaba en RIF y plataformas. Me decido salir del RIF. ¿Me voy a pasar a régimen general o me voy a RESICO? Fíjate que ahí sería la parte del RESICO. Está interesante y todo, porque venimos de un régimen de incorporación fiscal. Pero al mismo tiempo tenía yo plataforma. Eso sí, teníamos de plataforma. Ajá. Híjole, sí. Te digo, buen que punto, aquí vengo a hacer examen profesional. Porque tienes toda la razón, el RESICO no hace permite. Algún tiempo participé en un examen, aplicarte un examen. Totalmente. Ahí va de nuevo. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que dentro de las reglas, para hacer RESICO es necesario que no tengamos ingresos de plataformas tecnológicas. De hecho, hay una regla de resolución miscelánea dentro de la 313 y donde viene sobre el punto de que al combinarse ya no se podría tributar como RESICO. Las plataformas tecnológicas nos habrían mandado a llevarlo al régimen general. Wow. Entonces, sí. Si yo venía en RIF y además tenía yo plataformas digitales, ajá, y en una parte la tributaba como niño, sí, y la otra como adulto, y me crean un régimen de adolescente, entonces me mandan del régimen de niño, ¿sí?, directo al de adulto y no me dejan pasar por la adolescencia. No, fue directo, sin haber pasado a ese régimen que hubiera tenido adulto. Oportunidad. Sí, creció. Pobre adulto, porque creció muy rápido y si no pasas por la adolescencia, algún día vas a tener actitudes adolescentes. Ándale. No es fácil haber tomado la decisión a principio de este año, ¿eh? Sí, no, fue un cambio que muchos, además, fíjate que con esto, el cambio para las personas físicas que fue una opción, pero que la autoridad hizo una recaracterización para que al día 6 de enero todos ya estuvieran cambiados. Y tal vez no lo hizo, y en el tema es porque había muchos contribuyentes que pueden no ser RESICOs, causales, por ejemplo, el ser integrante de una persona moral, socio, pues vamos, la autoridad no tenía un padrón al detalle para poder hacer esa recaracterización. Lo dejó a que la física pudiera presentar un aviso a más tardar el último día de enero. Ajá. Y tal vez con eso, él fue el que decidió en la parte de quedarse, pero siempre y cuando no tuviera actividades de plataformas tecnológicas, ese no podía migrar. Okay, entonces, plataformas digitales, tecnológicas, uh-huh, y RESICO, uh-huh, se odian. Sí, exacto, no pueden convivir. No pueden convivir, no se pueden ni ver. Es correcto. RIF y plataformas sí pudieron pagando en la anual como adulto en el régimen general. Y pagando en el RIF como niño. Ese como niño. Y la plataforma fiscal como régimen general, correcto. Wow. Y para efectos, y ya regresando al IVA, sí, para efectos del impuesto al valor agregado, si yo causé IVA el 16 y me retuvieron el 8. ¿Qué obligaciones tengo en el IVA yo como persona que tributo a través de plataformas digitales? Sí, fíjate que también el IVA se tiene que declarar en la plataforma. Está muy interesante porque ahora ya vamos a tener una plataforma tecnológica para diferentes. Están los del régimen general, los del régimen simplificado y las plataformas tecnológicas. Y cada una pues hace un prellenado. En el caso aquí está más limitado, pero en realidad nada más va a tomar, por ejemplo, el tema de si a lo mejor tenemos obligaciones en renta o en IVA. Y con esto, pues bueno, nos va a pedir llenar recuadros especiales. En los de renta son muy limitados porque van a ser nada más del monto del ingreso y directamente el monto retenido. ¿Cuánto fue la retención? Uh-huh. Y si hubiera una cantidad diferente, con lo cual a lo mejor la plataforma no me está reteniendo, pues yo la tendría que cubrir. Lo cual pensaríamos en teoría que deberían de estar haciendo la retención que corresponde. Sí, pero ¿qué pasa si yo presto el servicio como a través de plataforma? Soy un chofer de un transporte de personas, pero además de prestar el servicio a través de plataformas, ajá, se lo presto
a mis vecinos, a otra gente alrededor, que me pide factura y que me paga con tarjeta. Eso no me va a retener la plataforma. No, porque lo desconoce, más sin embargo, sí obliga a que también lo pagara. Lo incorporemos lo ahí. En la declaración. Ándale, es correcto. Ok. ¿Y voy a pagar el impuesto cómo? ¿Con el porcentaje de la plataforma o con tarifa? Ajá, muy interesante. Va a ser con el porcentaje que viene de la tabla, no con la tarifa, eso sería en la anual, pero sería con el porcentaje que tenemos ahí para la aplicación. Mira qué interesante, a ver, o sea, quiere decir que si yo tengo un ingreso, déjame inventar, de 100,000 pesos mensuales, al final del año voy a tener un ingreso de 1,200,000. Eso. ¿Okay? De esos 100,000 mensuales, 70,000 me los paga la aplicación. Ok, correcto. 30,000 yo los cobro directamente. Así es. Y emito las facturas a mis clientes. Uh-huh. Y si no me piden factura, expido la factura al público en general. Es correcto. Y deposito el efectivo en mi cuenta y lo declaro. Es correcto. Ok. A la hora de hacer el cálculo, yo voy a decirle a la autoridad, a ver, autoridad, mis ingresos son por 100,000. Sí. Me retuvieron el 2.1 sobre 70,000. Ajá. Por lo tanto, te debo el 2.1 de 30,000. Ajá. Efectúo mi pago provisional del 2.1% sobre 30,000. Exactamente. Pesos. Sobre ingresos. Lo demás ya fue retenido y solo el 30% pendiente. Ok. Y del IVA, le voy a decir a la autoridad, cobré 100,000 pesos más 16,000 de IVA. Sí. Me retuvieron el 8% de 70,000. De 70,000 únicamente. Ajá. Y entonces te tengo que declarar los 16,000 de IVA menos el 8% de 70,000, menos mi IVA acreditable. Ajá, ajá. Y le voy a pagar la diferencia o me va a generar un saldo a favor de IVA. Es correcto, así es. Tengo que cumplir con requisitos fiscales para acreditar. Y hay que cumplir con los requisitos como si este hubiera sido deducible para efecto del impuesto sobre la renta. Y con eso también, la parte del IVA está muy interesante, pero con ello, fíjate que ha cambiado muchísimo en la parte de lo que hay declaraciones prellenadas, pero sin embargo hay que cumplir también con los requisitos. Entonces también con ello, esos requisitos que tenemos de acreditamiento, pues también sobre temas que en el IVA debió de haber sido indispensable, deducible para ISR, que hubiera sido pagado. Okay. Todas estas reglas deben de cumplirse. Yo quisiera pedirte tu opinión, con todo, insisto, con todo respeto a la autoridad, porque la autoridad en este sexenio y en sexenios anteriores ha sido recurrente escucharlos decir que con esta reforma el contribuyente ya no va a necesitar un contador. No. Sí, también, con todo respeto a una persona que admiro mucho, un señor Andrés Oppenheimer. Ok. Que escribió un libro si no lo has leído, te lo recomiendo. Okay. Se llama Sálvese Quien Pueda. Ah, muy bien. Andrés Oppenheimer hace un análisis muy interesante de todas las actividades humanas, todas las actividades productivas humanas actuales, y va diciendo cómo cada una de esas actividades van a desaparecer. Okay. Le dedica a la profesión contable una página. ¡Wow! Exacto. Okay. Y dice que esta profesión va a desaparecer. Ok. Y va a desaparecer pues porque todo está automatizado. La gran pregunta es, ¿realmente no se necesita llevar contabilidad? No. Ese tema, por ejemplo, de volverlo a impuestos simplificados que van a quedar prellenados, la verdad es una situación que el RESICO está pasando por una crisis y un problema fuerte, porque el IVA sí requiere un análisis. Es de los impuestos más complicados, y lo comentaste, de que no es únicamente decir el monto cobrado menos el acreditable porque lo pagué y la cantidad que me resta menos lo retenido. No, para saber si tenemos derecho a un acreditamiento, pasa un proceso para ver si está relacionado a actos grabados. Y luego entonces también identificar la parte si cumplió con todos los requisitos, no solamente en el comprobante, el pago, sino también que hubiera sido deducible en renta. Es un análisis muy interesante, porque si lo dejáramos a criterio del contribuyente, pues el contribuyente haría deducible todo. Exacto. Y la verdad, no. Si yo te pidiera a ti, Francisco, que construyeras mi casa, ¿tú construirías mi casa? Pues es que no tengo la actividad o dedicado a ello. No tienes los conocimientos para construir la casa. Si tú me dices, Salvador, ¿puedes construirme mi casa? Así es. De poder puedo, de que resista y sea funcional y
¿Qué le meteré? Pues si no. Sí, yo voy a empezar a pegar ladrillos, no sé si están bien pegados o no, ¿sí? Y a lo mejor el drenaje va a quedar a 50 metros de tu sanitario y. Sí, no, claro. O sea, zapatero a tus zapatos. Es correcto. Perdón, pero si a nosotros que somos especialistas en fiscal nos cuesta trabajo entenderlo y a veces discutimos. Sí, exactamente. Porque lo vemos desde diferente ángulo y por eso digo que siempre vengo a aprender. No veo cómo una persona pueda hacer su declaración solito. Es correcto. Pero hay otro punto que es importante. Sí. Negocio que no tiene contabilidad es negocio que va a fracasar. Eso sí. Fíjate que también de ahí, mucho de lo que la autoridad ha lanzado, bueno, desde que se dio a conocer el régimen simplificado de confianza, se anunció como un régimen que iba a quitarle la contabilidad al contribuyente. Y vemos, por ejemplo, que en Morales, que ellos están con un umbral de hasta 35 millones, no van a mandar una contabilidad electrónica. Mas, sin embargo, esos negocios, pues claro que necesitan una contabilidad y los obliga el Código de Comercio a llevarla, pero imaginemos esos negocios, pues la verdad, sin contabilidad, sin conocer un punto de equilibrio, cuánto es su costo, su flujo de efectivo, esa parte en donde... Su posición financiera, si tiene capital de trabajo, no tiene capital de trabajo, si hay liquidez o no hay liquidez. O sea, ¿cómo puedes tomar decisiones si no tienes estados financieros? Exactamente. Una. Dos. Ley del IVA, artículo 5, fracción primera, primer párrafo. Ok. Para que el IVA sea acreditable, debe ser una erogación que sea estrictamente indispensable. Sí. Y luego define estrictamente indispensable. Ah, sí, diciendo lo que fuera deducible en el impuesto sobre la renta. Si yo me voy al impuesto sobre la renta, el 25 de renta me dice cuáles son los deducibles, pero el 27 me dice que para que lo del 25 proceda, tiene que cumplir los requisitos del 27. Sí. ¿Qué dice la fracción cuarta del 27? Ok, muy bien. La fracción cuarta del 27 dice... Que estén en contabilidad. Que estén registrados en contabilidad. Así es, eso. Entonces no me puedo acreditar el IVA si no tengo contabilidad. Sí, ándale, parece que ahí las normas. Y es que efectivamente esta, que son normas que de alguna manera llevan para un control, una forma no sencilla, que el IVA las tomó para un análisis muy personal del contribuyente a sus actividades de IVA y donde no iba a ser una situación donde nada más un comprobante dijera el IVA. Que tienes derecho o por haberlo pagado, no es un análisis profundo para ver esa situación, si realmente corresponde a la actividad, le fue deducible en el impuesto sobre la renta. A veces el impuesto sobre la renta, pues vamos, ni siquiera uno es contribuyente de ISR y se queda con el tema, ¿y ahora qué hago? Porque sí tengo obligaciones de IVA, aunque en renta no tenía a lo mejor la obligación. Y además, que te lo pongo todavía peor, sí, soy patrón. Sí, con obligaciones laborales. ¿Quién va a hacer las nóminas? ¿Quién te va a hacer el SUA, el Infonavit, la nómina, las retenciones, la expedición de los FDIs? Tiene que ser un contador. Obviamente necesitas a alguien que sepa. Hoy hacer un CFDI. Sí. Yo he vacilado con el maestro Tomás diciéndole, maestro, ¿por qué no hacemos un doctorado en CFDI? ¿En CFDI? Sí, porque de veras es un el que se sabe todo lo de CFDI. No, sí, sí. Le digo mis respetos a Miguel. Miguel Yesca. Miguel Ángel Hernández Yesca. ¡Hombre! Sí les puedo decir. Ay, gracias. Serían maestros en el doctorado de CFDI. Pero esto no es fácil hacer un CFDI. Sí, es exactamente. Sí, no lo que corresponde, complementos, reglas. Y te lo pongo, soy un reciclo, pero estoy prestando servicios de transporte. Ajá, ándale. Y la carta aporte. También con obligaciones, también. Y el complemento de pago. Sí. Y la revisión de las facturas de mis proveedores, el que haya materialidad o no materialidad para determinar el IVA. Sí, ese argumento que dijeron, ya no van a necesitar contador. No, ese al contrario, creo que es... Todas las actividades deben de apoyarse de un contador, pero estas que se ven sencillas porque pensamos que son los regímenes simplificados, en realidad también el tema del contador a mí me gustaría dejarlo en que
También la obligación fiscal se va a ver disminuida, pero no quiere decir que su actividad financiera también disminuyó. Esa sigue igual. O las obligaciones fiscales en actividades especiales, comentaste ahorita, IEPS, tienditas de abarrotes y la venta de productos, que ha sido un problema con un IEPS al 8%. Estarás en reciclo. Sí. Sí, estás en reciclo, pero tienes problemas de IVA, tienes problemas de IEPS, tienes problemas de contabilidad, tienes problemas de nóminas. Yes. O sea, perdón, insisto, sobre todo porque muchos de nuestro público son alumnos y se asustan cuando les dicen, es que con esto ya no se va a necesitar un contador. Sí. Sigo insistiendo a mi buen... A las autoridades del SAT, con todo respeto, seguimos siendo necesarios, igual que los médicos, igual que los ingenieros, igual que los informáticos. Y con todo respeto a una persona que admiro, Andrés Oppenheimer, puede ser que tenga razón, pero puede ser que pase eso dentro de unos 100 años. Sí, exacto. Que tengamos una inteligencia tan artificial tan impresionante que pueda valorar todo lo que un ser humano hoy hace. Ajá. Me va a decir Andrés, Salvador, es que no conoces los avances tecnológicos. Puede ser que no los conozca. Yo crecí y para mí el internet apareció... ¿Qué será? ¿Finales del siglo pasado? ¿Principios de este siglo? Sí, 90, 2000. Pero después me voy enterando que el internet era una herramienta que se usaba en los Estados Unidos en las guerras de mediados del siglo pasado. Entonces, ¿quién sabe qué exista ya en la tecnología que nosotros no sepamos el día de hoy? Sí, claro, avances. Sí, que a lo mejor Andrés Oppenheimer ya se enteró y dijo, ah, mira, esta profesión le doy 10 años. Por lo pronto no lo veo. No lo veo. Sí. Hay muchas decisiones que tomar, muchos análisis que efectuar. Sí. Sí simplifica mucho las cosas la tecnología. Así es. Simplifica la fiscalización. Sí, sí. Ándale. Sí, lo que comentaste del comprobante digital. El comprobante digital fue una revolución a partir del digital o la versión 3.3. Y viene una revolución en la versión 4, también en diferentes puntos. Pero todo esto en realidad también le ha ayudado también a que el contribuyente prepare mejor calidad de papeles de trabajo, tenga después de la descarga, pueda utilizarlos también a su beneficio y para analizar. Y por eso pongo todavía que la posición del contador va a requerirse todavía y por muchos, muchos años. Oye, ¿y si es plataforma digital también requiere un contador? Fíjate que también en ese punto diríamos, bueno, ya le están haciendo las retenciones, una plataforma, pero también lo requiere. Y de hecho, yo tengo en la práctica muchos clientes de los cuales ellos tienen casas en Airbnb. Diríamos, nada más expide una o sola operación en... lo que pasa es que Airbnb es por eventos, como comentaste, pudo haber sido en el fin de semana o varios. Y a pesar de que tiene ya programados prácticamente muchos de las operaciones con sus clientes, de todas maneras, eso al final el contador tiene que llevar un control por el IVA. Porque en renta, pues a lo mejor le retienen, sería muy rápida una declaración, pero en IVA no. Pero ¿y en el anual qué va a pasar? Ah, también. Y en el anual hay que hacer una disminución por las deducciones, por la parte de deducciones personales, de un análisis también de lo que llevó. Que a pesar de que tiene herramientas como visores de deducciones personales, que jala de acuerdo a como pedimos en un comprobante, el uso del comprobante va dirigiéndolas hacia el tema de la deducción. De todas formas, el contador es indispensable en anuales y en el IVA de cualquier contribuyente. Todo contribuyente tenga obligación. Y en el IEPS también se vuelve indispensable. Y no lo podíamos separar de todas esas actividades. Okay. Dime una cosa. Si soy plataforma digital, ¿tendría yo que retener IEPS? Híjole, se vuelve muy interesante. Y bueno, también los casos. El IEPS se maneja en diferentes formas porque, por ejemplo, pasa de acuerdo a los productos, en algunos casos, cadenas que se quedan, por ejemplo, en la importación, distribución, por ejemplo, bebidas alcohólicas. Ahí se va pasando entre distribuidores y va a tener reglas también especiales de acuerdo a la venta al público en general. ¿Qué pasa si yo vendo pasteles a través de Rappi? Okay.
Ahí pasa. A través de esa plataforma. Sí, así es. La plataforma no es mexicana. Ajá, ajá. No sé, invento es chilena. No tengo ni idea, sí, pero bueno. Sí. Si vendo pasteles, causan yeps. Así es correcto. Porque es alto contenido calórico. Sí. A menos de que se venda yo pasteles para diabéticos, ¿no? Pero pero si vendo pasteles, voy a causar un IVA, voy a causar un IEPS y voy a causar un impuesto a la renta. Exacto. Me van a retener el 8% del IVA. Ajá. Me van a retener el 2.1%, no, miento, el 1% de el ISR, porque así yo no es. Soy el que los, no, yo no soy el de la moto, soy el que los vende. Así es. ¿Qué va a pasar con el IEPS? ¿También me va a retener IEPS? También tendría, porque también es distribuidor. Y fíjate que ahí lo comentaste muy bien, porque en el caso es diferente. Es una prestación del servicio, por lo que está dirigiéndose también al tema del IVA. Que el IVA, si hubiera sido enajenación del producto, tasa cero, pero como es servicio, ahí sí. Lleva IVA, lleva IEPS. Pero el pastel está tasa cero. Si yo te preparo, yo preparo un pastel, pues no te lo va a. Ya es comida preparada, ¿no? Ya alimentos preparados en el entonces, lugar, con establecimiento para es, llevar. Entonces, ya es con ya IVA causa, al 16. Ese pastel causa IVA al 16. Es correcto. Causa IVA, causa IEPS al 8% IEPS por el alto contenido 8. Calórico. Y que ahí lo controlan con el etiquetado, que las normas del etiquetado, si no lo tiene, ese producto se entiende que rebasa los 250 kilocalorías. ¡Wow! Mira. Todos los días se aprende algo nuevo, por eso me gusta que vengan mis amigos y me digan, fíjate que no había yo caído en ese detalle. No, es muy interesante porque hay reglas que cambiaron ahora los famosos octágonos en donde vienen. Me caen gordísimos. Sí, porque viene. Salvador, por eso estás como estás. Porque todo dice que todo es, sí es alto y nosotros tomamos productos pensando en quesos, pero al final estamos consumiendo también niveles altos, sodio, azúcar, grasas saturadas. Y con todos ellos, el producto que no tenga etiquetado, en automático se entiende que está rebasando las reglas del IEPS, que van dirigidos, pues bueno, a 8 cadenas diferentes. ¡Wow! Entonces, la plataforma va a tener que retenerme IEPS, va a tener que retener IVA, me va a retener impuesto de la renta, y yo voy a tener que presentar declaraciones de ISR, voy a tener que presentar declaraciones de IVA y de IEPS. Las de IVA y del IEPS las tiene que hacer mi contador de manera mensual y son definitivas. Ajá. El ISR, solamente por lo que no venda a través de la plataforma, mi contador tiene que calcular el impuesto. Así es. Y al final tiene que hacer una declaración de todo. Sí. A ver, ¿eres pastelero o eres contador? Así es. Si eres pastelero y eres contador, no necesitas un contador. Eres contador. Sí. Pero si eres pastelero y no sabes de contabilidad. Sí, tienes que contratar. Perdón. No te dejes engañar. Son comentarios que hacen las autoridades a veces como promoción de una disposición. Pero hay que necesitas tener bases y elementos para contemplar esto. Es correcto. Si resulta que tu pastelería además ya llegó a tener 3-4 sucursales y tienes 1 o 2 empleados por local. Sí, también obligaciones laborales. Vas a tener obligaciones laborales y por lo tanto obligaciones de seguridad social y de elaboración de nóminas. También. Y que van a ser deducibles en tu declaración anual. Sí, es correcto, correcto. Oh, my God. No sé si hay alguna noticia buena que me pueda dar respecto de plataformas digitales. Híjole. No, pues, mira, estamos en julio y todo hoy en el programa. La verdad es que sí hay temas en los cuales todavía en el tema tecnológico, las versiones de los comprobantes, el cambio, la revolución que viene, va a servir para que pueda detallar y prellenar en declaraciones. Va a mejorar con ellos servicios, tanto para que nos fiscalicen, como para que también el contribuyente pudiera tener mejor forma también de poder utilizar comprobantes como herramientas al contabilizar. Y ahí por eso lo pondría.
esa parte, como bien la comentaste, no es de que nos olvidemos de la contabilidad. A lo mejor tengamos ahí que adaptarla a lo mejor al contribuyente. Ningún comerciante está liberado de llevar contabilidad de estados financieros. Ningún comerciante está obligado. El Código de Comercio, su artículo 33, obliga a todo comerciante a llevar contabilidad. Eso. Y te doy una noticia. Sí, sí. El Código de Comercio dice que la obligación de conservarla es de 10 años. Sí. De 10 años. Sí, nos quedamos con la parte fiscal de decir 5 y no es cierto, son 10. Y revisa el artículo 33 del del Código de Comercio, que te dice que conforma la contabilidad. Y algunas gentes se van a ir de espaldas porque te dice el Código de Comercio que la correspondencia forma parte de la contabilidad. Y me van a decir, la correspondencia ya no existe, ya el correo no existe. Sí. Y el correo electrónico. Pues sí, sí, sí. Es correspondencia. Entonces tienes que guardar todos tus correos electrónicos por 10 años. ¡Híjoles! Sí, sí, sí. Y es obligación que está vigente. Así es eso. Sí. Entonces, ojo, hay que llevar contabilidad. Así es. Estamos obligados a llevar contabilidad. Y se necesita esa contabilidad porque hay muchas obligaciones. Sí. La contabilidad me ayuda o me crucifica. En materia laboral, yo puedo demostrar si se le pagó a un trabajador o no se le pagó. Es correcto. ¿No? Sí, 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 es la forma de poder recorrer los diferentes periodos, ser comparable, identificar. Entonces, por eso, en esa parte, nada más por lo financiero y obligaciones de comercio, del Código de Comercio, pues que sí requerimos tener una contabilidad. Así es. La contabilidad se tiene que hacer sí es correcto. O sí. Sí, sí. ¿Sí? Oye, que para efectos fiscales no requiero contabilidad. Sí, perfecto. Bien, que para efectos fiscales no requiero presentar la DIOT. Ajá. ¡Qué maravilla! Eso suena bien. Suena eso. Padrísimo. Qué sí. Padre, qué bueno que no necesite presentar la DIOT. Pero la contabilidad para efectos comerciales sigue existiendo. Así es. Es obligatorio. El día de mañana que tú requieras sacar un préstamo, sí, sí, sí. La única forma es que seas un sujeto que pruebe que tiene ingresos, cuál es la operación. ¿Cuál es tu posición financiera? Así ¿Y es. Cómo pruebas la posición financiera? ¿Con un estado que se llama cómo? Sí, hay un estado de flujos de efectivo, por ejemplo, que mide los cambios que se van dando en el efectivo, lo que tenemos. La verdad es que sí es que muy... Que mide la posición, que mide tu posición. Ah, bueno, el estado de posición financiera, ese balance. Exacto, que te posición, dice si tienes capital de trabajo o no. Así es, de trabajo, y que se mide con él. Si tienes resultados, ¿no? Estos son estados financieros que son indispensables. Ahorita que comentaste, un banco no te prestaría llevándole las declaraciones o llevándole únicamente diciéndole, mira, aquí estoy, porque no saben si eres sujeto de que has tenido ingreso. Es que no les interesa el ingreso, la utilidad, la rentabilidad. Presenta una declaración anual de una persona física por plataformas, que se va al régimen general, el formato te pide que le des el balance. Ah, mira eso. Sí, porque es régimen general. ¿Cómo lo sacas si no es con una contabilidad? Sí, sí. Qué pena. Es cierto. Paco, de verdad te agradezco mucho. Gracias. Sigo aprendiendo. Me gusta mucho estar con gente con la que siempre va uno aprendiendo y sacando... nuevas experiencias. De verdad, gracias por compartir tus conocimientos el día de hoy. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias a ti y a todo el público. Muy bien, a la UNAM. Muy bien. Así es. Muchas gracias. Se despide su amigo Salvador Rotero Banel. Y hasta la próxima.